si hablamos de gente, de héroes anónimos que se encargan de hacer justamente de que el día a día de muchísima gente que, sobre todo en esta época de pandemia, en esta época de COVID-19 que estamos atravesando, la verdad, terrible para mucha gente que está hospitalizada, que necesita de un tratamiento, contamos con gente como Héctor Mainero, eres farmacéutico de la ciudad de Rafaela, Santa Fe. Y tiene algo muy especial para contarnos porque hace un trabajo solidario súper importante. Muy buenos días, Héctor, Analía y Jorge, te saludan. Bienvenido a Una Mano Amiga. ¿Qué tal? Muy buenos días, Analía y Jorge, y toda la teleaudiencia. Bueno, muchas gracias antes que nada por estar conectado, por dar a conocer este trabajo. La verdad que cuando leímos tu historia, conocimos tu historia, nos pareció súper importante poder fabricar, crear este medicamento, este ibuprofeno inhalado, ¿no? Para muchísima gente que necesita en esta época de pandemia este medicamento tan importante. Recordemos que es un medicamento magistral. Y se fabrica de esa forma, por eso Héctor está al frente. Héctor, antes que nada, contanos qué significa que sea magistral la receta de este ibuprofeno. Bueno, lo que quería también aclararte es que somos como 300 farmacéuticos los que en forma anónima estamos suministrando el ibuprofeno en forma gratuita en el país, en casi todas las provincias, a través de una red que se llama magistralmente y que lo estamos elaborando. Y bueno, tratando de cumplir con la comunidad, como es el farmacéutico, ¿no es cierto?, que siempre está al servicio de la comunidad, generalmente nos conocen por esperar un tiempo con las recetas, mientras que usted necesita el medicamento, entonces, pero nosotros nos dedicamos a esta forma de hacer, digamos, la farmacia, que es elaborando medicamentos para los que se les llama huérfanos, porque directamente a veces los laboratorios no lo elaboran porque son muy pocos enfermos o muy poco porcentaje de enfermos, el 1 por 1000, el 1 en 10.000, y entonces ese rango lo cubrimos nosotros los farmacéuticos preparadores. Esto nace por una idea de esta red de farmacéuticos de elaborar el ibuprofenato de sodio, dado que en un principio le era muy difícil adquirirlo en su fabricante, en su laboratorio, y que lo estaba elaborando bajo uso compasivo. Había que llenar muchos papeles, de acuerdo a lo que nos manifestaban los médicos, y tardaba mucho en llegar, y el enfermo lo encontraban con esta pandemia, esta enfermedad muy avanzada. Entonces lo comenzamos a elaborar y empezamos a darlo en forma gratuita, mediante una receta, y en Santa Fe, con un consentimiento de familiares del paciente, en la cual nos autoriza a usar este medicamento en su familiar. Así es. Contanos la acción terapéutica también que tiene, porque es un antiinflamatorio a nivel local, a nivel pulmonar, que es precisamente donde por ahí ataca de manera más agresiva el virus, ¿no? Contanos por qué es tan importante y por qué ayuda tanto. Bueno, quizás sea un poquito el tema del médico, pero nosotros sí lo estamos elaborando con muy buenos resultados. Tenemos un referente que es el doctor Viña de San Nicolás, que también da conferencias para los médicos porque tiene una amplia experiencia al respecto. Y lo que podemos decir que tenemos tanto de familiares, de médicos, de pacientes, muy, muy buena referencia, dado que actuaría a nivel alveolar, desinflamando y no permitiendo que se infarte esta parte de los pulmones, que produciéndose un daño irreversible, ¿no es cierto? Y bueno, y creo que también se está estudiando
el poder viricida, dado que es un tensioactivo, el ibuprofenato, y parecería que también produciría la muerte de alguna cantidad de virus. Dado la urgencia de esta pandemia, no se han podido hacer los estudios correspondientes. Creo que una vez que pase, se van a poder avanzar respecto a los estudios y estadísticas al respecto, ¿no es cierto? Héctor, buenos días. Jorge Ruiz te saluda. Quería preguntarte qué significa para vos, sabemos la lucha que están teniendo los profesionales al frente de esta batalla, ¿no?, que se está dando en contra de este virus, y vos ser parte apenas de un poco de la solución. ¿Qué significa para vos formar parte de esto? Sí, es una gran gratificación y un poco lo que siempre queremos, formar parte de un equipo de salud junto a los médicos, a los enfermeros y a todos los que intervienen en esta pandemia junto al enfermo, ¿no es cierto? Es nuestra meta. Y lo que más nos satisface es cuando recibimos mensajes, tanto del médico como de los pacientes y a veces también de los familiares, agradeciendo esta gestión y bueno, y esta digamos predisposición a hacerlo, y en eso coincidimos todos los colegas de la red, en que son una caricia al corazón, una gran caricia al corazón, que a veces nos hace falta para seguir haciéndolo y tratando de hacer otro tipo de medicamentos y de estar siempre junto al paciente en el día a día, ¿no es cierto? Tal cual. ¿Te tocó vivir una situación parecida a esta en toda tu carrera como farmacéutico, de tener que recurrir a fabricar un tipo de medicamento que ayude a las personas, o es la primera vez? No, nunca tuve este tipo de experiencia. Yo hace el 74 que comencé a preparar en el Hospital Italiano de Rosario, donde se preparaba casi todo, ampollas, sueros. En ese tiempo los sueros eran en Pasteur, no eran en sachet como ahora, y se recuperaban el frasco, la pipeta, y bueno, te quiero significar desde cuándo que estoy haciendo preparados magistrales, pero nunca tuve una satisfacción tan grande y nunca estuve tan presente junto a la gente como en esta pandemia, ¿no? Y con este producto en especial. Sí. ¿Y a vos qué te genera lo que estás contando, ¿no?, esta respuesta de la gente? De repente, por ahí sí, siempre estuviste haciendo recetas magistrales hace años, pero tocar, batallar, como decía mi compañero, en esta oportunidad, esa respuesta de la gente, ese ida y vuelta, ¿qué te genera a vos como persona la solidaridad? Una gran alegría, ¿no? Una gran alegría el poder estar presente de esta forma y en momentos tan, tan dolorosos como los que cursa, digamos, la persona y sus familiares, y que se lleven un frasquito, ¿no es cierto? Y que a los dos días te digan, mirá, estaba saturando 87, 86, y hoy está saturando 94, 95, 96. Bueno, es una alegría porque es tu producto y sabés que es una persona que estaba al límite, ¿no es cierto?, con su aprovechamiento de oxígeno, y que ahora está aliviado, no se agita, puede comer, no se despierta en la noche. Y entonces, uno siente una gran satisfacción. Al principio lagrimeaba, ahora también me emociono, pero me da fuerza para seguir haciendo lo que estoy haciendo y lo que estamos haciendo en este grupo, ¿no? Me imagino. Siempre nosotros acá en Una Mano Amiga hablamos, y las experiencias que tenemos de la gente que hace
trabajo solidario, de lo que sea, es que uno recibe más de lo que da. Me imagino que el trabajo es arduo porque son muchos productos, mucha gente que está siendo ayudada con estos medicamentos, pero la verdad la alegría no te la va a quitar nadie, Héctor, y eso es inmenso. Poder ayudar al otro, poder darle una mano amiga y sobre todo en esta época de pandemia y este trabajo indispensable para la vida de muchos. Desde acá, desde Una Mano Amiga, te agradecemos muchísimo esta participación, esta comunicación y felicitarte, por supuesto, por este enorme trabajo que están realizando tanto vos como todo el equipo. Gracias. Y también le agradezco que se hayan acordado y me hayan llamado y me hayan dado la posibilidad de participar del programa de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, un saludo enorme.